109.608 los casos registrados en la Argentina con las 40 muertes. No dejo de pensar lo que nos decía el doctor Pizzi la otra noche, que esto hay que multiplicarlo por 4. Exactamente. Para tener una idea de las personas que al menos en las últimas 24 horas se han contagiado. Y que seguramente las próximas horas también serán más con estos nuevos criterios que hay en cuanto a los contactos estrechos, a las medidas de aislamiento. Vamos a ver en Córdoba. Por acá está la curva primero. Sí, un gráfico ven que cada vez nos cuesta dar más con la proporción. Mirá, vamos a, ¿no?, tener que ampliarlo para arriba, ¿no? Sí. A extenderlo. Ahora sí, Córdoba. Ahí tenés casi 15.000 casos. 14.978, 3 muertos que se han registrado en el día de hoy. Vamos a hablar con una infectóloga, con la doctora Elena Ubieta. En otras oportunidades ya la hemos molestado también para algunas consideraciones. Me parece más que oportuna hacerlo en este día tan particular. Doctora, ¿cómo le va? Aquí con Roberto Battaglino la vamos a estar saludando y haciéndole algunas preguntas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Néstor, Roberto. Gracias por convocarme. Un gusto. Igualmente, doctora, muy, muy amable. Hemos superado ya los 100.000 casos. Estamos pisando los 110.000 casos. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo sigue subiendo la curva? ¿Y después qué? Hay casos en tanto y cuanto hay gente susceptible, es decir, capaz de recibir el virus e infectarse. Luego, esta infección no siempre da enfermedad. La enfermedad puede ser leve, como parecería ser el caso de Omicron en vacunados, o puede ser seria en casos de no vacunados. Pero lo que yo siempre trato de explicar es que cuando vos te expones a recibir coronavirus de un amigo con el que estuviste sin barbijo a menos de 1,5 metros, en un espacio, por más que fuera al aire libre, estás a 1,5 metros de distancia y los dos sin barbijo, vos no le preguntás, chango, ¿vos tenés pensado pasarme Omicron, Delta, Gamma? ¿Qué tenés pensado pasarme? No. Entonces, yo tengo que cuidarme para no recibir virus y para luego no ser capaz de transmitírselo a otro, independientemente de mi estado de vacunación, que espero que se acelere y que todos tengamos nuestro esquema de vacunación con al menos nuestra segunda dosis aplicada hace menos de 4 meses, ¿sí?, y tener 2 dosis completas como para estar robustos para defendernos. ¿Y usted, doctora, cree, como sostienen algunos, que esta variante Omicron, que en principio, como usted bien dice, sería un poco más leve que el resto con todas estas condiciones, podría implicar un cambio en la pandemia, podría implicar como una especie de principio del fin de la pandemia, o todavía es muy apresurado hacer ese diagnóstico? Es un poco apresurado. Podría ser el principio de la endemia. Si yo te pregunto, ¿cuántos casos de gripe hubo? No lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gripe es una enfermedad endémica. Tenemos, sabemos en qué meses tenemos un poco más de casos, tenemos vacuna y sabemos que vamos a tener esta enfermedad. Esto podría ser el principio de la endemia, es decir, que sepamos que algún paciente sintomático respiratorio con resfrío o neumonía grave, si no está vacunado, podría tener coronavirus de acá a los próximos 8 meses, 1 año. Esto no lo sabemos, es especular. Pero lo importante que quiero resaltar es que quien tenga su vacunación completa y reciente en menos de 6 meses, ahora se aceleró y se acortó el tiempo para el refuerzo, tenemos prácticamente la certeza de que no va a tener una forma grave, porque yo trataba de sacar las cuentas con la cantidad de casos que tuvimos en el país, la cantidad de muertos que tuvimos, que siempre una muerte duele, pero 40 para más de 100.000 casos, y haciendo especulaciones, pensando que este número podría ser 3 veces más, 4 veces más, la mortalidad es 1 en 1,000, ¿sí? Con lo cual,
digamos, siempre es una catástrofe, porque si a vos te toca ser el uno o tu padre es el uno, por supuesto, siempre una tristeza. Doctora. Estamos, pero no tenemos los números de muertos que teníamos el año pasado con menos casos. Claro, y esto tiene un solo nombre, vacunas. Un poco reforzando lo que usted está diciendo y lo que Roberto aquí planteaba. Cuando decretemos el comienzo de la endemia, podríamos decir que entonces tendremos que acostumbrarnos a convivir con la enfermedad de la misma manera que nos hemos acostumbrado a convivir con la gripe. Usted ponía por caso ese ejemplo. Y en ese caso, en esas circunstancias, no va a quedar otra que seguir enfrentando esa endemia con las medidas de protección correspondientes y con la vacunación. Sí, segura, como con el dengue. Tenés que ponerte repelente si estás en un lugar o en una época donde hay mosquitos. Es lo mismo. Entonces, es muy probable que nosotros, sobre todo personal de salud, tengamos que incorporar el barbijo para la atención todo el tiempo, porque y no es que tengamos estrellita ni que nos queramos victimizar, pero verdaderamente hemos sido y somos el eslabón más débil de esta cadena, en el sentido de que si se infecta uno, tratamos por supuesto de cuidarnos de no ser contacto estrecho, pero se te enferma uno, época de vacaciones, escasez de personal, muchas veces pagos inadecuados, se te cae el personal a la mitad, y cómo respondemos a más de 100.000 casos día de una afección que está saturando en este momento, e insisto, gracias a las vacunas, al sistema de atención primaria y a las guardias de los hospitales. Y en ese contexto, ¿usted cómo ve que en el caso de Córdoba, recién lo estábamos viendo desde el móvil, comienza hoy un festival masivo como el de Jesús María, en otros lugares también no se han suspendido las actividades vinculadas con la temporada turística? ¿Cree que esto ya forma parte de esta convivencia que tenemos que tener con el virus? No lo podría decir con certeza, sería quizás prematuro. Sí me parece adecuado. A ver, yo entiendo que la vacunación no es obligatoria. Ok, tampoco es obligatorio que vayas a un festival de Doma, al festival Lollapalooza, a Cosquín, a lo que fuere. No es obligatoria la vacuna, no es obligatorio que concurras a un evento masivo. Entonces, estar vacunado, bien vacunado, porque hay mucha gente todavía que tiene solamente una dosis, completar los esquemas de vacunación, y luego utilizar barbijo para los eventos masivos, me parece perfecto. La primera señora que hablaba, que amorosos se testearon antes de ir como para saber que ellos no iban a transmitir la infección. Y luego la segunda nota, una señora que venía de Orán con el barbijo debajo de la nariz, luego se lo subió. Pero, digamos, utilizar el barbijo bien puesto, yo debo decir 100 veces al día, ponete bien el barbijo. Bueno, utilizar el barbijo bien puesto, mantener la distancia de 1.5 metros, lavado de manos y la ventilación es indispensable. Ahora, si vamos a estar al aire libre a menos de 1.5 metros y desbarbijados, el riesgo es enorme. Doctora, con estas variantes tan contagiosas. Bueno, doctora, nos ha pintado un panorama clarísimo. Clarísimo y también con cierto optimismo. Hay que apelar a eso, ¿no? A la responsabilidad, no nos queda otra. Nos vamos a tener que acostumbrar. Todavía falta, obviamente. Tenemos un camino largo por recorrer y todavía falta para que se estabilicen los casos y empiecen a descender. Así que, como siempre, muy gentil por atendernos, doctora. Hasta luego. Gracias. Que tengan buena noche y que tengamos un 2022 con más salud y más equidad. Ojalá. Pero que la gente vaya a vacunarse. Chau, chau. Gracias, doctora. Muy gentil. Bueno, la doctora Elena...